Con una serie dedicada al Minotauro, un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro, el muralista mexicano Ariosto Otero Reyes regresa a exponer luego de 20 años de ausencia. Esta es una serie que yo comencé en 1989 y apenas la pude terminar el año pasado, 2014, en diciembre. El tiempo para realizar esta obra se fue yendo porque los muros siempre me están reclamando, entonces era un trabajo de a ratitos. El muralista comentó que después de regresar de España y realizar una serie sobre toros, de pronto apareció un minotauro, y de ahí la siguiente serie de este personaje mítico, donde el amor y los celos se entremezclan para quedar plasmados en su obra. Con el minotauro ya no regresan, y el temor de Teseo era que Pasifae se fuera también con el minotauro y ya no regresara. Entonces le urdió ciertos engaños para convencerla de que llevara, que fuera donde el minotauro, pero que llevara un hilo donde él se fuera guiando también para poder regresar. Y él entró al laberinto, asesina al minotauro, según digo yo en esta leyenda aparte, y entonces rescata a Pasifae. Pero ¿qué sucede? Que a lo mejor estaba matando el amor, eran los amores de Pasifae con el toro, con el hombre toro, y esos celos de Teseo lo llevaron a destruir aquel personaje, que seguramente era una maravilla de ser. El artista plástico expuso que en el Minotauro encontró muchas facetas del propio hombre, sus derrotas, su grandeza y su poderío, también los celos, el amor, las pasiones y los deseos. A través de esta obra, seguramente el espectador va a encontrarse también en el mensaje que puede expresar cada uno de estos cuadros, de los dibujos, de las pinturas. Va a encontrar un poco de sí mismo, de su historia como ser humano y de su historia como ente animal también, porque el hombre en cierta forma es un animal también. El ser humano es brutal también. La exposición está compuesta por 35 cuadros y será presentada a partir del 30 de julio y hasta el 30 de agosto en la Galería Club del Arte. Con información de Manuel Bello y Raúl Adorno e imágenes de José Luis Leone, Notimex.